Bienvenidos a Periodistas de a Pie en Rompeviento TV, televisión por internet. Tsunami, terremoto, devastador, brutal. Son algunos de los adjetivos utilizados para describir el resultado de la elección presidencial del pasado 1 de julio. Y es que la coalición ganadora se llevó casi todo. Su candidato Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, ganó en 31 de los 32 estados del país. Solo en Guanajuato, el voto fue para Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional y su coalición. No es sorpresa. Guanajuato es quizá el estado más conservador del país. Pero en el resto, la situación fue distinta. López Obrador ganó incluso en Nuevo León, territorio empresarial y cuna de uno de sus contrincantes, Jaime Rodríguez, el Bronco. Y en la otra cara de la moneda, el gobernante Partido Revolucionario Institucional, el PRI, perdió todo. Gubernaturas, diputaciones, escaños en el Senado, cientos de alcaldías. Nunca en sus 89 años de existencia había sufrido tal derrota. Ahora, el que una vez se llamó partidazo o aplanador electoral, recibió un brutal voto de castigo, como pocas veces se ha visto en todo el mundo. Y no fue el único. En el saldo de la derrota, hay que contar a la coalición encabezada por el PAN. La coalición Todos por México no es la triunfadora en este proceso de sufragio ciudadano para la presidencia de la República. En este momento habrá de reconocer que, de acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Pero más allá de los resultados, vale la pena revisar lo que hay detrás de la victoria. Por ejemplo, tenemos el caso de Cuauhtémoc Blanco, el polémico alcalde de Cuernavaca que ahora será gobernador de Morelos. El Temo, como le conocen, no tuvo un buen desempeño en su primer gobierno en Cuernavaca, fue alcalde de la ciudad. Pero el 1 de julio eso pareció olvidarse, pues obtuvo más del 50% de los votos. ¿Ganó por méritos propios? ¿Fue una cuautemiña? ¿O se benefició del efecto López Obrador? Eso está por verse. Otra sorpresa ocurrió en Veracruz, donde la mayoría de las encuestas tenían como favorito a Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del actual gobernador. Pero al final, el candidato de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, Cuitlagua García, ganó esa elección. En Puebla hubo otra sorpresa, aunque no de la mejor manera. El saldo de la votación el domingo 1 de julio fue de 2 personas asesinadas en el municipio de Chignahuapan. En el resto del estado, además, hubo varios heridos y al menos 18 intentos de robos de urna en la capital, Puebla. En ese estado se registró una cerrada contienda. Los candidatos a la gubernatura son Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, y el senador con licencia Miguel Barbosa, postulado por Morena. Los incidentes siguen en la semana posterior a la votación, e incluso el martes 3 de julio, en un hotel de la capital, se detectó un centro de operación electoral del PAN, llamémosle así. En ese lugar se encontraron hojas de resultados de las casillas, las llamadas sábanas electorales, además de documentación oficial del INE. Los medios locales y también nacionales le llamaron una guarida de mapaches. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, dice que ya va a intervenir. Para conocer de primera mano lo que ahora sucede en Puebla, conversemos unos minutos con Ernesto Oroche, del portal Lado B, integrante de la red de periodistas de a pie. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ernesto? Cuéntanos, ¿qué está pasando en este momento en Puebla? Actualízanos la información. Mira, pues ya iniciaron los conteos distritales, abrieron un poco tarde, hay algunos casos como el caso de Cholula, que se empezó hasta las 6 de la tarde, se pudo iniciar con este conteo, y bueno, pues está avanzando el proceso para que tengamos ya certeza y claridad, por lo menos en los números que ofrezcan las actas distritales, sobre el resultado de la elección. Una de las cosas que llamó mucho la atención el día de ayer fue la postura que tomó el Instituto Estatal Electoral en Puebla, al plantear o al decidir que solamente se iban a abrir el 6% de los paquetes electorales para recuento. En esto, bueno, a pesar de que el candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa, solicitaba que fuese por lo menos el 50%, dadas las condiciones que se vivieron en la jornada electoral de violencia, de robo de actas y la serie de denuncias que hubo los días previos a la jornada electoral de compra de votos, donde se ubicaron incluso varios domicilios donde se estaba dando esto, presuntamente a favor del PAN, Alberto.
Entonces, ¿solamente el 6% de las casillas se va a abrir, Ernesto? Pues se espera que algunas otras puedan abrirse, dado que hay algún problema, alguna irregularidad o alguna cosa inconsistencia en los números, ¿no? Pero eso será solamente si las actas distritales muestran algún tipo de irregularidad, pero no no se permitió o no se abrió esta posibilidad de que se reabrieran los paquetes electorales y se contara voto por voto para ver si efectivamente en las urnas se mantiene esta ventaja que muestra el PREP hacia la candidata Erika Alonso, además esposa de Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, que mantiene un control político en la entidad. ¿Este 6% es suficiente para dar la vuelta al resultado? No, por supuesto que no. Es una cifra todavía muy, muy pequeña. No es representativa. Por eso Luis Miguel Barbosa había planteado que pedía que se abriera el 100%, pero conociendo que el órgano electoral que está controlado por el exgobernador Rafael Moreno Valle, pues por lo menos pedía que se abriera el 50%. La respuesta fue negativa por parte del órgano electoral y se estableció solamente ese 6%, que son 480 y tantas paquetes electorales de los 7.500 que se distribuyeron en todo el estado para la elección. Es decir, que es previsible que esta situación se vaya entonces a tribunales, Ernesto. Sí, es lo que se está previendo. Incluso, bueno, platicábamos ayer con representantes de Morena en el órgano electoral y nos comentaban que va a ser Santiago Nieto, el ex titular de la FEPADE y ahora integrante del equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien se encargue o quien asesore la batalla jurídica que se espera, la lucha jurídica, justamente para tratar de defender o tratar de revertir los resultados que se están teniendo en los tribunales, ¿no?, por parte del equipo de Morena. Y finalmente, Ernesto, ¿qué tan caliente está la situación ahora? Hubo muertos en la votación, heridos, golpes cuando encontraron ese centro de operación. ¿Cuál es el escenario que encuentras tú allí en esos términos? Mira, pues la verdad es que no esperábamos que fuera de inicio una jornada electoral como la que se vivió. Esperábamos que fuese una operación más, digamos, un poco más tradicional, ¿no? Acarreo de votantes, tacos de votos, en fin, las prácticas tradicionales, un poco entre comillas, pues, del fraude electoral, pero sí nos sorprendió esta respuesta violenta que hubo, ingreso de grupos armados a las casillas, lanzando balas al aire e incluso hiriendo a personas, los asesinatos de militantes en la sierra. En fin, fue un escenario bastante complejo el que se vivió el día de la jornada electoral y que, digamos, que se volvió a calentar el pasado martes cuando se descubrió este centro de operación electoral. Te puedo decir que parece que un poco se retoman las aguas de la tranquilidad, pero pues dadas las condiciones de lo que se ha vivido en Puebla, en cualquier momento podría volver a reventar el dique, ¿no? Entonces esperamos que se mantenga así y que el conflicto se dirima ya en la parte jurídica, ¿no? Pero sí también ha habido una respuesta social de rechazo a esta posibilidad de que sea la candidata del PAN y esposa de Rafael Moreno Valle quien llegue al gobierno del estado, ¿no? Hace un par de días hubo una manifestación de más de 5.000 personas, lo cual es un número muy numeroso para el estándar, digamos, de manifestaciones en la ciudad de Puebla. Incluso el día de la elección, cuando se daban estos ataques a las casillas, lo que pudimos percibir al acudir a los lugares era el interés de los electores de que se volvieran a revisar las casillas que habían sido asaltadas, de que en un caso donde se encontró, se pudo detener a un par de personas que habían robado las urnas porque se les volcó el coche, la gente estaba enardecida y estaba pidiendo que llegara personal del INE a recontar los votos de las urnas que estaban tiradas en el suelo para poder seguir votando, ¿no? O sea, había mucho interés de que el voto contara, de que su opinión fuese tomada en cuenta. Y había muchos gritos de rechazo hacia los gobiernos del PAN aquí en Puebla y específicamente hacia el exgobernador, que a pesar de que ya no está
el en la silla de la gobernatura, el sentimiento generalizado en Puebla es que él es el verdadero poder tras el trono. Pues vaya, pues Ernesto Aroche, editor de Lado B de Puebla y miembro del Consejo de la Red de Periodistas de a Pie, gracias por este enlace y esta la actualización informativa. Gracias, Alberto, buen día. Mucha suerte. Pues ya escuchó, la pregunta es, ¿qué va a pasar en Puebla? Según los datos oficiales, la diferencia entre los candidatos hasta ahora es de unos 3 puntos, algo que los encuestadores llaman el margen de error. Pero el resultado obligaría a contar de nuevo prácticamente todos los votos, algo que no va a ocurrir. Y eso solo para saber qué fue lo que pasó. Lo más probable, como platicamos con Ernesto Aroche, es que la elección se resuelva en el Tribunal Electoral. Puebla, entonces, es la piedra en el zapato de una elección histórica. Veremos qué ocurre. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto.